Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luffy no Mi, bienvenido a mi canal si no lo conocías y hoy voy a presentaros información sobre One Piece Film Red. Ya sabéis que esta película saldrá a la luz el 6 de agosto y es una película muy interesante sobre One Piece, o que pinta que va a ser muy interesante porque todavía no la hemos visto, dado que se llama Red y en varios de los pósters anunciando la película y todo eso parecía que va a tener una gran importancia Shanks, y todo lo que tenga que ver con Shanks en One Piece es sinónimo de molar mucho, de ser misterioso, de ser interesante, cuanto menos. No hay más que ver que muchas veces cuando pasa algo muy interesante en One Piece, aunque Shanks no aparezca, luego acaba él siendo trending topic incluso y llevándose todas las miradas aunque él ni aparezca en pantalla. Pero bueno, nakamas, hoy vamos a ver lo que ha pasado con One Piece Film Red. Aquí tenemos la noticia, vuelvo a Twitter al igual que en el vídeo de ayer. Si no sabes de qué iba el vídeo de ayer, te recomiendo verlo, si vas al día con el manga, claro. Y aquí lo tenemos, una noticia de One Piece anime oficial. Y aquí lo podéis ver, noticias. One Piece ofrece un tesoro de noticias sobre la serie de Netflix, no sé qué. Aquí hay como un enlace a unas noticias o algo así, pero vamos, yo me quedo con esto. Y es que aquí tenemos el diseño de este personaje, que también os pondré por aquí al lado para compararlo, que veíamos en el cartel promocional o en las imágenes del tráiler de Film Red. Entonces, este es ese personaje femenino cuyo nombre no conocemos si no recuerdo mal. De todas maneras, hice otro vídeo sobre esto que os estaré dejando aquí arriba en los enlaces y tal. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luffy no Mi y en este caso os traigo toda la información que tenemos hasta ahora sobre One Piece Film Red, la nueva película de One Piece que se va a estrenar el 6 de agosto, nakamas. 6 de agosto de 2022, obviamente, y para la gente que haya entrado a este vídeo tan solo para tener la información, aquí os lo digo de primeras, no hay clickbait, no os voy a dejar aquí esperando 2 horas. One Piece Film Red, la nueva película anunciada por One Piece, con esta imagen, entre otras cosas que ahora veremos, como el tráiler, muchas teorías que podemos... Y me parece un diseño bastante guay, esa mitad de pelo de cada color, me recuerda bastante a Speed, de la tripulación de Kaido, pero bueno, se ve bonito el diseño, esta chica que parece bastante dulce, no sé si va a ser mala, no sé si va a ser buena. En la otra imagen que os habré puesto en pantalla, pues hemos visto como que tenía una especie de micro, y como que la película, aparte de que podría ir de Shanks, llamándose Red y apareciendo él promocionado, también podría tratar sobre la música, por los versos que salían en el mismo tráiler, hablando sobre una canción o algo así. De nuevo, os recomiendo ver mi vídeo porque yo ni me acuerdo ya casi de lo que pasaba en ese tráiler, y si os interesa esta película que va a salir el 6 de agosto, pues deberíais de verlo. Detrás de esta chica vemos que hay un Holly Roger, por lo que podemos entender que quizás esto es el Holly Roger de su tripulación, quizás sea, no sé, que sea ella una gran cantante, tiene pintas de, yo que sé, de cantante. Con esta sudadera tan grande, tan ancha, no sé, las pintas que tiene no son muy normales, aunque bueno, es el mundo de One Piece, pero yo que sé, a lo mejor se trata de una cantante muy famosa y que esto sea el símbolo de su grupo de música, vamos, en lugar de un Holly Roger, aunque parezca inspirado también en un Holly Roger. Pero por la forma esta de aquí atrás, el hexágono este o lo que sea, que es como un escudo, creo que tiene que ver más con un grupo de música, más que con un grupo pirata, una tripulación. Como se veía previendo, esto también iba a tratar algo sobre Skype. Aquí vemos que hay dos alas, una ala blanca con su parte del pelo blanco de la chica, aquí atrás en el Holly Roger, y a la izquierda de lo que vemos tenemos aquí pues una ala rosa, haciendo referencia al otro color de su cabello. No sabemos mucho, nakamas, ahora mismo voy a enseñar también los bocetos sobre la vestimenta que van a tener los Mugiwaras, los 10 Mugiwaras, porque esta va a ser la primera película en la que Jinbe sale oficialmente como Mugiwara, así que ahora vamos a pasar a verles a ellos. Simplemente comentar que el diseño de esta chica pues me ha molado, a ver si aparece ya su nombre. Yo creo que esta chica va a ser cantante, por lo que se vio en el tráiler y todo eso, por las pintas que lleva y tal, y que este escudo más bien será por su grupo de música, más que por un grupo pirata, aunque parece un Holly Roger. Así que nada, nakamas, dejadme en comentarios qué os parece la apariencia de esta chica, que se parece un poco a Speed. A mí la verdad es que me llama la atención. Y por aquí tenemos en el Twitter oficial de One Piece Film Red pues algunos bocetos sobre la tripulación y sus vestimentas para la película. Aquí vemos a Luffy, a Zoro y a Nami. Vamos a comentarlos aquí, el aspecto general, porque sale mucho más grande, y luego pasamos a la otra pantalla que os voy a enseñar la imagen de todos para que lo comentemos. Luffy, el diseño pues probablemente más importante al ser el protagonista. Le veo a Luffy ya muy encarado, en plan de, mira, voy a vestir todo lo que queda de One Piece, pues como un rey pirata ya de verdad. En Onigashima se ha puesto la capa y todo eso, en Wano, ya como un verdadero rey pirata, como un yonko, como un emperador. Algo que le da mucha seriedad, ese abrigo tan grande por encima de sus típicas camisas y eso, y los pantalones cortos. Aquí le vemos también, pues con mucha vestimenta pesada, esa gran capa, ese sombrero de pirata, que no le queda nada mal. O sea, Luffy es un chico joven, alegre y tal, pero aún así parece que esta apariencia no le queda del todo mal, aunque desentone bastante con su personalidad. Así que bueno, me gusta. El diseño de Zoro, vamos, los que seáis fans de Zoro tenéis que flipar, porque aquí le vemos súper elegante, este boceto, a ver si luego aparece así en la serie, en la película. Pero vamos, aquí le vemos en este boceto súper elegante a Zoro, y nada, muy elegante el pana. También tendríamos el boceto aquí grande de Nami, pues súper sexy como siempre, tan encantadora como siempre es Nami. La vemos también portando una gran espada, a ver si de repente la va a utilizar en esta película. Lo que sería bastante raro, pero bueno, conociendo a Nami, que se atreve con todo, pues es posible que lo haga. Y este sería su diseño. Como siempre, siendo bastante provocador, pero bueno, a ver qué tal queda en la película.
Y por aquí os dejo nakamas el resto de todos los bocetos de los Mugiwaras. Aquí se ven peor, obviamente, simplemente se ven más pequeños. Porque bueno, esto está extraído de un vídeo en el que se promocionaban los Mugiwaras y sus vestimentas. Así que vamos poco a poco viendo a todos y comentando un poquito. Usopp, el diseño de Usopp mola, parece que lleva como una especie de guante en su mano izquierda. Los diseños de todos los Mugiwaras en general son bastante, pues no sé decirlo, muy violentos, por así decirlo. Salvo Sanji y Zoro, a lo mejor parecen más elegantes, pero se ve a todos como preparados para una gran batalla. Todos portando armas, incluso armas que nunca han utilizado, casi todos con espadas. Así que bueno, esta película puede ser interesante. Lo dicho, Usopp aparece con un guante en su mano izquierda, bastante raro. Del resto de vestimenta no tengo mucho más que decir, salvo que ese sombrero pues parece una cara con una cremallera y unos ojos. El diseño de Sanji me gusta muchísimo, la verdad. También se ve muy elegante, a la par que Zoro. Y vemos esos detalles en los pantalones, aquí como podéis ver en el cursor, al igual que los tiene Luffy por aquí, como estaréis viendo. De Chopper no tengo mucho que decir, salvo que esas dos orejas gigantes me están regando. No sé si parece un gato gigante o o un murciélago, yo que sé. Al estar en blanco y negro y ser un boceto, pues bueno, no podemos saber cómo será su apariencia del todo y tendremos que esperar a la película, pero bueno. Chopper es tan pequeñito que es muy difícil discernir aquí pues los detalles de su ropa. La de Robin es encantadora, vamos, está súper sexy, está súper provocativa también, al igual que Nami. Y una ropa que queda muy guay, la verdad, con estos detalles en las botas o lo que sean este tipo de pantalones que acaban así como unas botas altas, no sé. No es que yo sepa mucho de moda, pero bueno. Nico Robin con una espada en la mano, muy raro, al igual que Nami antes, pero un diseño que mola mucho. Vemos a Franky, el cual parece súper hardcore aquí, muy punky, ¿no? Con ese peinado con una gran cresta y también la mascarilla esta grande que lleva, una máscara de gas, parece que sí que se está preparando para la guerra, al igual que los demás. Brook me sorprende mucho, la verdad. Esos pelos que se ha puesto Brook, se ha quitado el afro, es decir, Brook está renunciando al afro para llevar ese peinado tan agresivo, lleno de pinchos y tal, que me recuerda a Roxy Sebek. Ojalá que lleve razón y sea para jugar Roxy Sebek y nos hablen sobre él, que no creo que sea una referencia, pero bueno, ojalá, así nos hablan del personaje. Y la ropa de Brook, pues también mola bastante, ¿no? Es como un caballero así, pues súper elegante, al igual que Zoro, pero este ya como más atacado, como si fuera un caballero zombie o algo así. Así que bueno, me gusta bastante. Y por último tenemos a Jinbe, que se le ve súper fuerte, súper gordito, como siempre es Jinbe, nuestro pez, y también con una pose agresiva y esos pinchos que le salen de atrás, como si fuera, no sé, en la capa. Pues bueno, nakamas, está muy guay. En general los diseños pues llaman la atención. Ya sabéis que los Mugiwaras suelen vestir muy raro en las películas y tal, muy interesante también. Y de una forma muy llamativa, pero bueno, tendremos que esperar un tiempo para verlos en un futuro y ver cómo quedan en la peli. Y bueno, Nakama, simplemente quería comentar eso, el diseño de este personaje, de esta chica, el cual me ha encantado la verdad, y el diseño de los bocetos de los Mugiwaras para la película. Ya sabéis, sale el 6 de agosto de 2022, tenéis otro vídeo mío que os he dejado de arriba en la tarjeta, lo he dicho antes, con más información sobre la película y analizando también el tráiler y lo que podría pasar con Shanks, pero bueno, eso ya lo hablé en otro vídeo, así que si queréis verlo lo tenéis ahí arriba, deja un buen like en este si te ha gustado. Y nada, si has visto este vídeo hasta el final, muchísimas gracias, si no estás suscrito recuerda suscribirte, pues me ayudas mucho y también lo haces si dejas un buen like. Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, nakamas.